Yo pienso que el sazón que hemos manejado nosotros y la calidad del producto. Capaces de construir un mundo mejor. Por mi parte, quiero decirles que seguiré trabajando por ustedes y por sus familias, para que todos tengamos mejores oportunidades y para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos disfruten del futuro que se merecen. Tengan la seguridad que en mí tienen una amiga que siempre trabajará por ustedes. Y como siempre he dicho, por amor a Ensenada. ¡Feliz Día de las Madres! El 22º Ayuntamiento de Ensenada cumplió sus primeros 100 días de actividades en los que Ensenada va primero. En materia de seguridad, se entregaron más de 1,700 uniformes y kits con equipo básico de primer respondiente. Se adquirieron 23 patrullas nuevas y se realizaron diversas capacitaciones, entre ellas la implementación del modelo de policía de proximidad, mediante las que la comunidad cuenta ya con una policía mejor capacitada, trabajando de la mano con la sociedad. Ensenada va primero. Me siento muy orgulloso de ser ensenadense, de llevar la representación de los sanquintinenses en el Congreso del Estado, pero sobre todas las cosas me siento muy orgulloso de ser mexicano. Y cuando se tocan los tambores y suenan las cornetas, al ritmo de la banda de guerra, nos reafirma ese orgullo de ser mexicanos. Y que lo interpreten ustedes de manera adecuada con lo que vamos a hacer juntos al equipar su banda de guerra. Estoy seguro que permanecerá en todos ustedes el orgullo que nunca debemos de perder de ser mexicanos. Los diputados de la 22ª legislatura del estado seguimos trabajando para ti, para Baja California. Dejamos de ser uno de los congresos más caros del país al aplicar nuevas medidas de reducción de gastos, logrando un ahorro de más de 126 millones de pesos, los cuales se convertirán en más y mejores programas de educación y salud. 22ª legislatura, un congreso de resultados. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México. Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto este día lunes 8 de mayo de este 2017. Pues ya tenemos aproximadamente una hoja, casi dos hojas de personas que se han estado anotando para la cuestión de esta rifa de un servicio de paella para 15 personas que nos otorga Paellas Don Diego. Y la verdad estamos contentos porque mañana van a estar ellos aquí, van a estar Paellas Don Diego, el matrimonio, este joven matrimonio, donde estarán dando precisamente esta consulta, esta rifa, vaya, este concurso de ver quién se obtiene la cuestión de la paella para 15 personas. Posteriormente iremos Lánzate y ellos la van a preparar y ahí estaremos dándole cobertura a la persona quien sea la ganadora de esta rifa. Me estoy refiriendo a una de las madres que la familia han estado anotando. Puede usted marcar, ahí están los teléfonos de contacto, mensaje también igual, el WhatsApp también, para que se anote. Va a ser hasta el día de hoy. Hoy estaremos 2 horas de 4 a 6 y de igual manera estaremos de 7 a 8 en CNR
Rosarito. Otro hecho violento se cometió ayer en Ensenada tras una persecución y muerte de una persona que atentó en contra de la policía municipal y estos repelieron la agresión, dando como resultado la muerte del agresor. Habla al respecto en este hecho el propio alcalde Marco Antonio Novelo. Vamos con él. Persecución por las calles de la ciudad que termina en el abatimiento de una persona, ¿no?, que se había dado a la fuga. En este caso ya tiene más detalles, además de lo que ya se ha publicado hoy. ¿Sabe si esta persona en realidad sí venía armada, si él abrió fuego primero, si les iba a disparar? ¿Qué sabe? ¿Qué más se puede...? El reporte de ayer el director me informó. Supuestamente es un secuestro de esposa o esposa. La subió el carro con forzosamente, supuesto. Se dio el reporte y inmediatamente acudieron los policías municipales en la persecución de este carro, de este vehículo. Llega un momento que se baja del carro con una pistola apuntando ya a los policías municipales. Eso es lo que yo sé. Es el reporte que me dieron ayer, cuando pasó. Y se defendieron ahí los policías, ¿no? ¿Los agentes siguen en activo? ¿Están siendo investigados por la Procuraduría? ¿Sabe mayores detalles de esto? No tengo muchos detalles de eso. Sé que están con el director. Yo voy a platicar con ellos cuando termine aquí. Pero sí, eso es lo que yo sé, ¿no? Que efectivamente la persona se baja de su automóvil, su vehículo armado, le apunta a los policías. Los policías hicieron lo que tenían que hacer, siento yo, ¿no? Bueno, también habla acerca de los vehículos con placas americanas, sin placas, y los que tienen la calcomanía de Anapromex, que transitan en este municipio. ¿Qué dice al respecto? Escuchemos. Sin placas, los vehículos con placas vencidas, extranjeros. La policía municipal anda con mucha precaución, los está parando, los está siguiendo, parando. Es un contrabando. Ya a nivel estado se ha mencionado. Cuando yo lo dije en la Junta de Seguridad Pública, en la coordinación de Seguridad Pública en el estado, que preside el gobernador, fue el tema que yo lo comenté muy ampliamente, en donde los empresarios, los presidentes de la CCE a nivel estado estaban ahí y se preocuparon mucho con este tema, ¿no? Tenemos que andar con mucha precaución. Cuando digo tenemos, Seguridad Pública Municipal, de cuando se hacen o se llevan a cabo los retenes en el día, que es lo que estamos haciendo, no solamente en la noche, parando ese tipo de automóviles que no están legalmente en este caso en Ensenada, pues tenemos que actuar con mucha precaución. La policía estatal, municipal, estatal, en cuando persiguen a un automóvil legal, inmediatamente meten las placas en la computadora y sale el nombre de la persona. En este caso sabemos a quién estamos deteniendo, ¿no? Lo tienen. En otro tema, ahí mismo el alcalde se le pregunta la opinión con respecto a la presentación de una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. A cargo, esta denuncia la presentó la diputada federal por Baja California, Eloísa Talavera. ¿En qué consiste esta denuncia? Pues es con relación en la anterior administración, señalando a algunos funcionarios ante el incumplimiento para la conclusión y otorgamiento de las obras que fueron anunciadas a través del programa Fortasec, ya una vez que fue aprobado en la aprobación del presupuesto de egresos de la federación el pasado mes de noviembre del 2016 en la Cámara de Diputados. Y esto es lo que habla al respecto, cuál es la opinión, y estamos hablando de obras como el empastado del campo deportivo Antonio Palacio, estamos hablando de la conclusión o la terminación de la obra de la ciclovía, los bebederos en las escuelas primarias, que esto no es de esta legislatura, tiene más de 4 años y parece ser que el dinero por ahí anda navegando, y no nomás en este tema, sino me estoy refiriendo expresamente los bebederos, se aprobó en la anterior legislatura en la 62, y pues hasta ahorita nadie ha dicho aquí están los bebederos, pero seguramente recibieron el dinero en las entidades federativas. Vamos a ver qué dice al respecto. Muy claro ahí en el dictamen de los auditores. Yo he platicado con la diputada, estaba muy molesta, efectivamente. Ella envió el recurso a Ensenada, a las arcas municipales, eso lo comentó.
sin embargo, no se hizo, no se acabó el proyecto, creo que la ciclovía, fueron como, no sé, son varios, pero ella me platicó de dos. Uno de la ciclovía, son como 5 millones de pesos, realmente, y el otro de un campo de Antonio Palacio, son dos, así es. Bebederos en la escuela. Y ella está en su derecho de hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué opinión? Bueno, pues ella me platicó de este recurso que lo aportó. Sin embargo, no se llevaron a cabo las obras, creo que es correcto, ¿no? También se le cuestionó al alcalde acerca de las obras de bacheo, así como los servicios públicos. ¿Qué responde? Aquí lo dice. Tanto poquito, pero se está notando. Ese es lo que percibo yo de la sociedad. Son 70 mil metros cuadrados que en su momento, y ya pronto voy a dar un informe de los avances de los servicios públicos, pero muy especial el bacheo. Sí, está lloviendo, pues estamos avanzando. Imagínense si no llueve, si no hubiera llovido, pues ya estuviéramos. ¿Qué pasó con el recurso del Estado y el dragón? Dragón, ahí está, no quiero ahorita planear con el gobernador y con el secretario Manuel Guevara, sí. Estoy esperando que me llegue el material de Pemex, que ya lo traigo, son 5,000 toneladas ya aprobadas. Fui a México, me voy a México el jueves o el viernes, hoy me hablaron, quieren tener una cita conmigo, Pemex, los directores, para a ver si me dan los 5,000 más, porque son como 8,000 o 9,000 toneladas que necesitamos para pavimentar todo Ensenada. El dragón requiere de mucho material. Pues estamos bachando. Y en cuando me llegue, son dos temas. Cuando me llegue a mí el material, adelante, aquí va a estar el dragón. Pero también hay un compromiso con el gobierno del Estado de 50 millones de pesos. Decido, eso también es importante, hacer el seguimiento. Yo lo voy a ver otra vez con el gobierno del Estado. Porque esos 50 millones, bueno, pues se compra el material, llega el dragón y empecemos a pavimentar las calles de más flujo, más tráfico, pues. Eso. En el tema del transporte público, posible autorización a la tarifa del mismo aquí en Ensenada, ya que este día estuvieron desde muy temprana hora reuniéndose los regidores con el sector transportista, donde se le presentó, el sector transportista de la Unión de Transportistas Independientes del municipio de Ensenada, se le presentó todo el proyecto y el alcalde ahí manifiesta en esta atención a medios que se dio el día de hoy después de un evento presentado por el DIF municipal que encabeza la presidenta Mirna Ibarra de Novelo en la entrega de lentes a cierta cantidad de personas de diferentes edades. Y esta parte se la voy a presentar porque recordemos que el municipio de Ensenada desde 2011 no tiene un aumento al transporte público. Es el único municipio donde ha estado con el precio desde ese año y es el más bajo en todos los demás municipios con relación a los demás municipios del estado de Baja California. Y al decir él que se está cumpliendo por parte de los empresarios transportistas, que consiste en los uniformes, exámenes toxicológicos, la identificación plena de por medio de tarjetones y fotografías, los números para las denuncias dentro de la unidad, también igual la capacitación que reciben los operadores del servicio del transporte público aquí en Ensenada, igual el compromiso por parte de la Administración Pública Municipal de mejorar las vialidades, y esto es lo que comenta, vamos con él. Cuando salí de mi oficina, ahí estaban dos dirigentes, muy contentos. Contentos en el sentido de que se ha hecho una presentación muy profesional. Eso es lo que les dije yo a ellos. Ya traen vehículos nuevos, son 39. Ya compraron uniformes, tarjetones, capacitaciones, y no lo sabemos. Eso es lo que, y una presentación que los apoyamos para que ellos se presentaran ante el cabildo, los regidores, hoy en la mañana, muy
muy profesionalmente, ¿no? Lo que han hecho. Ya posteriormente, ahorita estaban en las preguntas y respuestas, en eso están. Los regidores lo pidieron, varios regidores lo pidieron, no conocían las mejoras de ellos, no parte de ellos. Por otro votos. Lado, si quiero mencionar eso a ustedes, y se los dije, miren, nosotros, el 22º ayuntamiento, está cumpliendo con las realidades. Ya llevamos tanto y vamos a seguir. Y lo tienen, está comentándolo muy claramente, que al estar cumpliendo con lo que se comprometieron y se está dando esta cuestión de la renovación de la flota vehicular por parte del transporte de la Unión de Transportistas Independientes del municipio de Ensenada, probablemente ahí lo dijo también, en la aprobación de una a través de una sesión de cabildo extraordinaria que va a convocar, ahí nos lo dio a conocer, y también en la votación probable en el sentido positivo a la autorización y depende de una sesión extraordinaria. Aquí escuchamos el momento cuando lo anuncia. Los compromisos, el convenio que yo mencioné, señor presidente, sí, el convenio de lo mismo, ¿no? De los estudios estos toxicológicos, lo que acabo de mencionar, pues, inclusive la atención al adulto mayor, la atención a la persona con discapacidad, ellos ya están en un avance considerable, ¿no? Que yo siento que va a motivar a varios regidores a cambiar su voto, ¿no? Se hablaba que Ricardo Medina, por ejemplo, ya está más convencido, ¿no? De que es importante que se le dé seguimiento a estos temas, ¿no? ¿Cuándo estarían en condiciones de subirlo de nueva cuenta a cabildo, alcalde? Depende de la reunión de hoy. Yo voy a hablar con los regidores, ¿sí? Pues en la tarde hablaría yo con ellos. Tenemos una reunión extraordinaria, no se la menciona, se la menciono a ustedes. Tienen, y la propuesta que presenta ya en otro tema, que presenta ante la sesión de cabildo el presidente municipal Novelo de los recursos del ramo Fortasec, ¿en qué consisten? Escuchemos. Pues traemos desde vehículos, son 10 pickups dobles para el sur del municipio. Tenemos 6 carros, vehículos sedán para la zona turística, nuevos. Traemos armamento, traemos cámaras, traemos el C4 de aquí, se le va a modernizar, lleva ya 6 años que no se le da mantenimiento. El C4. No, el C3. Bueno, bueno que me corrigen. Y también las cámaras, ¿no? Queremos también, lo comenté, instalar cámaras entradas y salidas de la ciudad. Hablaba de un recurso extraordinario. 25 millones de pesos. ¿De dónde y para qué? De la Seguridad Pública, de las gestiones que he hecho ante el gobierno federal, ante Hacienda, para poder equipar al sur. Tienen. Está con nosotros en el estudio Ernesto Reyes Ocampo. Me da mucho gusto saludarlo. Tuvimos una llamada telefónica, el saber cómo se encuentra y está el día de hoy aquí, excompañeros, exmilitares los dos. Y me da mucho gusto que esté aquí. Él siempre se ha dedicado a la música y viene a presentar precisamente en homenaje a Ensenada. Pero un poquito más adelante va a estar aquí con nosotros. Voy a platicar con él y la verdad, qué gusto que él esté produciendo, que es el cantautor de este homenaje a Ensenada. En este mes de mayo se celebra un aniversario más de la Fundación de Ensenada. Y qué mejor de tener la visita en este estudio de Ernesto Reyes Ocampo. Aquí vienen mis preguntas para el presidente Novelo. ¿Qué le pregunté? Escuche usted. Tiene abandonada la carretera en el tramo comprendido entre la delegación de Mañadero y la colonia, son como 5 kilómetros que ya representan un peligro para los automovilistas. Esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer usted con relación a que el delegado se le exija que cumpla con el dinero asignado? Esa es una. La segunda, si me permite, por favor. En el tema de la cuestión de los autos irregulares o chocolates o los que están más susceptibles o los que han sido involucrados en actos delictivos,
¿Tiene usted pensado realizar algún cuestionamiento a la Secretaría de Hacienda o a la Dirección General de Aduanas para que se busque una importación? Yo creo que eso le daría tal vez un poco más de claridad para tanto el que tiene un vehículo como el que no. Y la otra, en el tema del ramo 33, alcalde, ¿usted considera que se puedan realizar las obras si hay un desvío de recursos de la anterior administración? ¿No es un candado ahí? Mira, los ramos 33 ya está. Eso ya no digo parte del recurso. Ya las obras se están priorizando, ya hemos estado en las colonias, o sea, no la sociedad no vino hacia nosotros, o sea, hacia la casa municipal. Nosotros estamos con estos comités que han integrado, y no hay ningún obstáculo para que se realicen las obras 2017. Yo he sido muy claro, ¿no? No va a haber desvíos y no vamos a hacer las obras, se van a estar inaugurando en noviembre y diciembre. Ha habido un buen ambiente. En la cuestión del tramo de la muerte, así se le llama, No, tú dices de Mañadero. Pero abarca desde de Chapultepec hasta Mañadero. No me voy a esperar, también allá, entre el Mañadero y Zorrillo, vamos a bachar. Nosotros vamos a bachar ahí, así como lo hicimos, que no se dieron cuenta ustedes, pero el camellón que va rumbo a la ruta del vino, cuando te vas rumbo a Tecate, la ruta del vino, ese camellón vayan, nosotros, no nos correspondía a nosotros, sino al Estado. Sin embargo, limpiamos el camellón. Sí, sí lo vi. Palmas, porque tenemos que tener una entrada decente, ¿sí?, a la ruta del vino. Lo hicimos con mucho gusto. Así como el Estado también me ha apoyado en otras cosas. Sin embargo, es un peligro. Efectivamente, le hablé yo al delegado del ST, pensando que era tramo del ST. Inmediatamente me habló, me mandó un correo a las 2 horas diciendo que ese tramo de Mañadero al Zorrillo pertenecía al municipio. Ya que lo sé, ya hablé con Faraón y vamos a bachar en cuando se terminen las lluvias. Eso es lo que vamos a hacer. Pero también voy a aprovechar y en el tramo de la muerte, sí, vamos también a bachar, sí, para que no haya ni un solo hoyo. Están escuchando usted, fíjese, la semana pasada me trasladé a San Quintín, 5 de la mañana, y efectivamente en el tramo comprendido del tramo de la muerte hasta el cañón Buenavista, conocido como el Zorrillo, esto es pasando la delegación de Mañadero, pero el tramo de la muerte se le denomina así en el trayecto que se encuentra entre el exequido Chapultepec y Mañadero, está una parte de la vialidad en pésimas condiciones, y no se diga la de Mañadero hacia el cañón Buenavista. En ese trayecto me di cuenta lo peligroso que es, incluso manejando a baja velocidad, y es imposible manejar a lo mínimo que te indica la SCT a través de su señalamiento. Y ahora bien, al enterarse que el señor Padres, que ese también tiene sus cuentitas pendientes, está siendo ya investigado por desvío de recursos, porque no ha dejado bien en claro el tema de la escénica, porque no ha dejado bien en claro el tema de Bahía de Los Ángeles, y yo creo que aquí todavía de que le entregan el dinero, no lo aplica, y este tramo que acaba de anunciar y que le dice el delegado Padres, el que se queda con el dinero en obras y que no las concluye, no de ahorita, de hace 3 años, del huracán Odile en Bahía de Los Ángeles, que no se han hecho los puentes, señor Padre, ya me lo acaban también de reconfirmar lo que yo le he estado diciendo a través de las redes sociales y aquí en este medio, pero le dice al presidente, encárgate tú, digo, hay asignaciones, lo sabemos que la carretera federal comprende ciertas jurisdicciones, y aquí se lo expresa el delegado Padres de la SCT en Baja California, y ahora nos va a hablar Novelo acerca de los autos chocolate, no es su competencia, lo entendemos, pero tiene la preocupación y lo que está esperando es que ya sea el Estado o la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Dirección General de Aduanas, pues pongan atención y que no estén al servicio de las armadoras nacionales. Sé que es un tema complejo, y cómo puedo yo importar mi vehículo si los costos de importación o los aranceles es muy alto lo que están cobrando en esa parte. Vamos a ver qué dice al respecto. Bueno, porque la verdad nadie levanta la mano para defender. Sí, ha habido, el CC lo hizo a nivel Hacienda también. Ya estuvieron, creo yo, en México, una comitiva, pero es un asunto de Hacienda. El gobernador lo ha dicho, sin embargo, no ha habido resultados.
es importante. Por parte del municipio, yo pues hablé con mi jurídico, ¿no?, a ver qué se podía hacer por esto de la inseguridad. Sin embargo, no estamos facultados nosotros para importar. Es un tema totalmente federal. Lo estoy gestionando en México. Sí se me ocurrió a mí, se los comenté a ustedes, ¿no?, de ver la forma de poder regular estos carros con una calcomanía o algo para poder tener un padrón de estos casos, muchos carros, ¿eh? Muchos, no sé cuántos, pero son muchos carros. ¿Le interesa a usted que se importen? Claro que sí, me interesa que se importen. Yo sí lo dije hace muchos años, existían las placas rurales, hace muchos años. A mí me gustaría que se tomara muy en cuenta ese sistema de placas rurales. Son los que están al sur, los homicidios son, la mayoría son al sur del municipio de Ensenada, ¿no? Tienen, estoy recibiendo una llamada con relación al tema de la carretera, que en el tramo comprendido en la cuestión del San Carlos o el puente de San Carlos, a 200 metros se encuentran sobre la vía pública más de 200 personas que están, se les denomina paracaidistas, quiere decir que llegan, se instalan en un terreno donde nadie les dice nada, ya están construyendo y pues hay que buscar la autoridad federal o estatal o municipal el por qué se permite hacer esta situación en el tramo, en ese pedacito que hablan de San Carlos. Y también aprovecho para mandarle un saludo a Lorenzo, la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, a la recolección de basura, donde le encargo, por favor, Indeco 3, Lomitas Indeco y El Roble, pues están con bastante basura. La verdad, ojalá y que tengan la oportunidad de que puedan darle este servicio. Supimos que estuvieron estos 3-4 días en esta jornada en el sur del municipio, en San Quintín y la Vicente Guerrero. Ya regresaron, pues yo sé que hay bastante trabajo y también está la temporada de calor que estamos ya empezando a vivir. Le encargo mucho, señor Lorenzo, muchas gracias. Y usted, amigo, si pasan los de la basura, avíseme, si no, también avíseme para volver a recordarle, y que sé que lo van a atender, le agradezco. Bueno, vámonos a otro tema. Habla acerca también, Novelo, de la visita realizada la semana pasada a la Ciudad de México. ¿Qué dice al respecto? ¿Qué obtuvo? Veamos. Bueno. Sí, bueno. Consejo, darle seguimiento, pues, a lo que ustedes saben, a los apoyos con mucho éxito. El empleo temporal, jefas madres de familia, jornaleros, becas. También tuve mucho éxito con infraestructura educativa. Me están apoyando con las escuelas, 43 escuelas. Vamos a apoyarlos con material, material, y ellos construyen. Yo fui muy claro allá en México lo hice como diputado, lo voy a hacer también como presidente, de apoyar las escuelas con material. Un ejemplo de ellos, necesitan remodelar los baños, pues ahí están, pero las escuelas son las que van a construir, ¿no? Es un ejemplo que les doy. Lo de Pemex también lo vi. Me regreso el jueves o viernes para darle seguimiento. Mira, es muy importante el seguimiento. O sea, estuve con el director, presenté 20 toneladas, aumenté a 20 toneladas. Ya son 5. Bueno, ahí me comentó el ingeniero González que estábamos aproximadamente como 10 toneladas de asfalto para poder pues tener casi o el total de las calles pavimentadas, ¿no? Lo tienen, pero también hay un tema que deja mucho que desear y se lo cuestiono al alcalde, porque hay que ser así directos. El titular de la Unidad Municipal de Transporte, que es el hijo del secretario general de la CTM aquí, Santana Romero Omaya, que es el hijo de una regidora de la actual administración municipal, la nula vigilancia de esta Unidad Municipal de Transporte por su parte del titular, y va a escuchar usted lo que dice el alcalde con relación a lo que le estoy diciendo aquí, se lo he estado comentando en varias ocasiones, y que incluso lo he cuestionado si lo va a despedir o no, pero yo creo que aquí la respuesta del presidente con relación a la manera en que está trabajando este servidor público, pues deja mucho que desear, porque lo único que sabe hacer muy bien es ir a cobrar. Aquí mi pregunta. ¿Tiene considerado que se le amplíe su presupuesto o que se le dé un poco más de personal, porque es lo que argumenta su titular en ese sentido? ¿Qué se tiene para luego meter ahora con el tema del transporte público? El director no ha mencionado nada a mí.
no hemos recibido ningún oficio oficial. Pues hasta ahorita las cosas siguen igual. Muy amable, gracias. Ahí lo tienen. Esto es lo que nos dio como atención a medios el presidente municipal, Marco Antonio Novelo. También estoy recibiendo llamadas, por ejemplo, en esta parte de los paracaidistas de la carretera, la basura, Indeco 3, el roble, toda esta parte en Punta Lobos, Colonia 89. Antonio, un saludo para ti. ¿Quiere decir que no nos están escuchando? Porque nuestro amigo Antonio de la Colonia 89 nos habló y pues tal parece como que no nos están haciendo caso. O señor Lorenzo, su personal no le importa atender lo que usted amablemente les dice y además están obligados, o estarán pensando en su siguiente bono del sindicato, o a lo mejor se sienten muy fuertes que a lo mejor el sindicato pues les ha de decir, no te preocupes, hay que empezar a negociar, es la manera en que podemos presionar para obtener, pero nos interesa más precisamente esa parte, que nos den atención, que nos den la atención a nosotros. Quiero, antes de mandar este corte y regresar con más información, saludar a mi compañera Isiar Gortázar, que ha andado muy activa, nuestra compañera Isiar Gortázar, también de igual manera a Julio Martínez, Martín Sámano, Alfredo Castro, y en especial aquí la vemos, aquí está ella. Hello. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Saludando a tu público, por supuesto, vean, lánzate. Ah, lo lanzamos, gracias Isiar Gortázar. También me da mucho gusto saludar al ingeniero Martín Larios, es quien se encarga de ser responsable para que la señal llegue de una manera así como la está recibiendo, de calidad, tanto por televisión abierta y por cable, Canal 89 y Canal 29. Pero quiero comentar esto, con el señor Larios me da un gusto, porque también, al igual que yo, soy aficionado al box, al boxeo, y en ocasiones me toca estar pues monitoreando medios, redes sociales, comentarios, portales, periódicos, radio, televisión, están monitoreando, vaya. Y entre este monitoreo, pues me toca ver también lo que el señor Larios pone en su portal o en su, digamos, Facebook de él. Y veo unas fotografías, pero tan agradables, que él sabe disfrutar la vida, que él es un apasionado del box. Y pues se pone y se rodea, lógicamente la atención de la familia tiene mucho que ver. Unas botanitas tan ricas. Y pues también hace calor y también toma las agüitas milagrosas que son muy, muy ricas a la hora que ve uno un deporte. Y la verdad, qué gusto, señor Martín Larios, que sea así. Y me recuerda mucho a mi padre también cuando el gusto por el box, por los toros. Pero así, ojalá algún día vaya de visita. Si me corre, no le pasa nada. Voy a procurar estar callado. Vamos a un corte, no le cambies. Bueno. ¿Te interesa el campo? ¿Estás desarrollando una propuesta para volverlo más sustentable? Participa en el Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. El primer lugar obtendrá 50 mil pesos y la publicación de su trabajo. Informes en el sitio www.cedersa.gov.mx. Fecha límite, 18 de julio. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Sustentable y la Soberanía Alimentaria te invita. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. La Suprema Corte está cerca de ti. Escucha en vivo las transmisiones de los programas de radio. Descarga podcast, programas y cápsulas. Mantente al día sobre los temas de mayor relevancia que resuelve en tu beneficio el Tribunal Constitucional. Todo un mundo de información sobre la cultura jurídica en La Corte en la Radio. www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Darles a ellas la fuerza para decirles que sí se puede. Yo me detecté haciéndome una exploración, una bolita en el seno izquierdo. Dije, ¿qué va a pasar? Aquí se va a detener mi vida. Anteriormente no había la posibilidad. Ya hay la forma de que uno se pueda atender. El sector salud ha sido un beneficio grande en mi vida. Gracias a ellos estoy aquí. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Gobierno de la República. Chío, Alex, La Güera, Tato. Amigos desde la secundaria. Íbamos a la playa. Nada podía salir mal. Todo sucedió muy rápido. Me distraje un segundo para la foto. Fue mi culpa.
Esa es la última foto que tendré de ellos. Cuando manejes, no uses el celular. No te distraigas. SCT. El 22º Ayuntamiento de Ensenada cumplió sus primeros 100 días de actividades en los que Ensenada va primero. Servicios públicos y desarrollo urbano. Se rehabilitaron más de 40.000 metros cuadrados de vialidades dañadas. Se adquirieron 8 camiones recolectores de basura. Se rehabilitaron 8 unidades ya existentes, contando en total con 28 camiones para eficientar el servicio de recolección de basura doméstica. Trabajando de la mano con la sociedad. Ensenada va primero. Saludando aquí a nuestro amigo el ingeniero Larios, que se retira a su domicilio. Ya estamos a unos minutitos de estar aquí en esta mesa con nuestro amigo Ernesto Reyes Ocampo para hablar acerca de este tema. Es un cantautor, una persona que estimo y respeto bastante, nos conocemos un tiempo, y la verdad, calidad en cuanto a la composición, arreglo y por supuesto la interpretación. Pero antes recibimos una llamada. ¿Qué le parece si le damos la bienvenida a Ramón? Ramón, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, adelante, Ramón, con tu comentario. Gracias por hablar. Sí, muy buenas tardes. No te escucho. A ver, ¿me escuchas tú ahí? Más o menos. A ver, adelante con tu comentario. Le comentaba de los autos chocolates, pues está bien lo que comentaban, pero pues hay muchas familias pues bastante numerosas y pues no tienen el suficiente dinero para pagar lo que es una importación, pues claro. Que hicieran ahí un poquito de conciencia de que los sueldos no están muy bien, que digamos. Correcto. Y otra cosa que le admiro al presidente, que pues le importe la verdad la seguridad de la ciudadanía. Sí. Pero que echar una vuelta las estaciones de bomberos, pobres compañeros, pues están sufriendo ahí escasez de gastos de equipo y pues herramientas y todo lo para poder trabajar, para poder hacer su trabajo. Estás hablando de equipo, herramienta y las mismas instalaciones, ¿verdad? Así es. Okay, y en el tema, fíjate, de los autos chocolate, me permito informarte que efectivamente la pregunta fue directamente en que él se meta a este tema. Sé que no es de su competencia el que una administración pública municipal, en este caso Novelo, pero sí puede ir en sus viajes, decirle al señor Meade que este tema ya se arregle, porque también está el gobierno del estado, han estado haciendo algunos programas de registro, pero lo principal, Ramón, es que se considere los precios para el cobro de los impuestos o de los aranceles para la internación, ya sea temporal o definitiva, a la zona fronteriza, porque efectivamente ese es el problema. Los costos de importación son elevados y muchas veces sale más caro, de esta manera coloquial lo voy a decir, más caro el caldo que las albóndigas, y de eso, pues lógico, sabemos que la gente que trae un vehículo de procedencia extranjera o sin placas o con un engomado de Anapromex, no es porque así lo quiera él. La gran mayoría de los modelos que me ha tocado ser testigo que circulan en las diferentes colonias o en el municipio de Ensenada, no son de modelo reciente, la gran mayoría son de modelo que fluctúan de más de 10 años o 12 años de antigüedad, y esta es la parte en la cual yo me estoy centrando, en que la autoridad federal, que los propios legisladores, hoy en la tarde van a estar tres, y yo creo que hay que estarles impulsando esto, y también recordemos que a veces hacen el cabildeo de mayoritear, y ahora sí lo que les digan en el centro del país, en la Cámara de Diputados o de Senadores, pues simplemente los decretos no llegan, o llegan a modo para beneficiar más a las armadoras nacionales que a un gran sector de la población en esta zona de la zona fronteriza. Yo te agradezco tu comentario, y por supuesto, lo importante que acabas de señalar es en la cuestión de las instalaciones de bomberos, equipo y herramienta. Eso lo voy a cuestionar al presidente Novelo. Hoy por la tarde tengo una reunión con él y le voy a dar a conocer estas inquietudes que aquí todos los días me pongo a apuntar cuando estamos en el programa. Muchas gracias, Ramón. Ok, una cosita más, claro. Adelante. Que sí estuviera bien que empezara con el personal ahí sobre lo de las placas, porque pues hay mucho... A ver, no te expliqué, no te entendí tu pregunta. ¿Que empezara por qué? Por personal de seguridad pública. Sí.
Sí. Porque hay muchos oficiales de que a la hora de hacer un retén muy prepotentes por placas y eso, pero pues los mira saliendo de las comandancias y no traen ni... Que prediquen con el ejemplo, ¿no? Exactamente. Tienes mucha razón, porque si uno va y toma los vehículos, incluso tengo por ahí un vecino que de una manera muy altanera, vivo en un complejo de condominios, se estaciona donde le da su gana y no pone el ejemplo, pero sí después lo veo que está infraccionando por el lugar, estacionarse en una zona no apropiada, y luego también el uso de los celulares. Todo eso es bien importante, hay que decírselo. Espero que en esta semana tenga al director de Seguridad Pública aquí, Emilio Camarena, y que se vea eso, porque es igual, si están haciendo operativos, pues que empiecen por casa, ¿no crees? Así es. Gracias, Ramón. Ándele. Gracias. Gracias, ahí lo tienen. Ahora bien, nos vamos a ir. Le voy a pedir a este Alfredo que lo que voy a poner a continuación es lo que hace falta. Esto lo dice un presidente de Perú. ¿Cuándo lo escucharemos en nuestro país que lo vaya a expresar un presidente de la República? ¿Qué le parece si escuchamos al presidente de Perú y los decretos que pone, ahora sí, que pone en práctica a raíz de este tema de la ley anticorrupción? Escuchemos al presidente de Perú. Bueno, ¿estamos con el audio? ¿Está con el audio? ¿Qué le parece? Hacemos un corte y recibo a Ernesto Reyes Ocampo. Como tú me digas, Alfredo, lo que tú me digas hacemos. ¿Quieres el audio? Nos vamos al corte. Sale. El 22º Ayuntamiento de Ensenada cumplió sus primeros 100 días de actividades en los que Ensenada va primero. En materia de seguridad, se entregaron más de 1,700 uniformes y kits con equipo básico de primer respondiente. Se adquirieron 23 patrullas nuevas y se realizaron diversas capacitaciones, entre ellas la implementación del modelo de policía de proximidad, mediante las que la comunidad cuenta ya con una policía mejor capacitada. Trabajando de la mano con la sociedad, Ensenada va primero. Pienso que el sazón que hemos manejado nosotros y la calidad del producto. El 22º Ayuntamiento de Ensenada. Bueno, ya estamos de regreso. Le doy la bienvenida a este su programa, a esta su estación, a esta empresa en su visita, Ernesto Reyes Ocampo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por tomar en cuenta este programa para dar a conocer esta canción. ¿Qué te parece si la escuchamos un poquito de fondo? ¿Cuándo la hiciste? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer este homenaje en Senado? Bienvenido. Pues más o menos tenemos unos 2 años de haberla fabricado. Que Ensenada es un lugar muy hermoso que nos recibió muy bien. ¿Sí? Y es el mejor regalo que le podemos dar es esta canción. Sí, es. Homenaje a Ensenada. Esta estás cantando lo tuyo ahí. Yo la estoy cantando. Y empezaste. ¿Ya cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Porque si eres de aquí, ¿o eres de...? Pues somos, yo pienso que somos de aquí porque ya son más de 40 años en este hermoso lugar y yo me siento ensenadense. Así es. Cuando estuviste en la zona naval, estabas también en la parte de los músicos que integraban aquí en Ensenada y siempre estuvieron pues, acompañando diferentes eventos. Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo? Seguimos en la música todo el tiempo, gracias a Dios, es muy importante porque es la...
la vida que nos regaló Dios y estamos a pie fabricando música para gente en Ensenada. Vas a tener trabajo porque creo que conformas un trío, ¿no? Algo así. Tenemos un trío, tenemos una empresa que se llama Azabache. Azabache, oye, qué bien. ¿Y dónde los puedo yo encontrar, Azabache? Pues mi teléfono es el 646. ¿Sí? 121-79-46 para contrataciones. Vas a tener trabajo ahora para lo del 10 de mayo. Ya tenemos compromisos. Y también acudes a diferentes eventos. Sí, ¿cómo no? ¿Te has sentido? ¿Qué es lo que me puedes tú compartir con nuestro público en todo este tiempo que tienes dedicándote a la música? Muchas satisfacciones, como tú ya sabes. Ya le tocamos a varios presidentes en el caso de Naval. Hemos tenido presidente de la República, correcto, a dos presidentes, varios gobernadores y a la sociedad ensenadense ya nos conoce. Tú eres parte ya del inventario, y digo del inventario en el recurso humano, de que eres una persona muy conocida aquí, al igual que una persona que también tuve la oportunidad del año pasado, es la persona que toma la fotografía, que anda en diferentes restaurantes, anda en diferentes lugares y hacen esa parte bonita que desafortunadamente se ha estado perdiendo, en que las relaciones o los convivios de cierta edad de los jóvenes, ya no hay ese romanticismo, ya no hay ese de la letra, yo te lo digo, te lo expreso a través de una canción, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que me puedes decir al respecto? No, pues sí, es hermoso como no seguir la tradición de la cultura musical, de esos bonitos tríos que nos legaron. Y nosotros seguimos también como no impartiendo el romanticismo a toda la gente. Y somos bien recibidos en los hogares ensenadenses, gracias a Dios. Has ido a dar serenatas, has ido reconciliaciones, has estado en diferentes... Me encanta esa risa, Ernesto, porque eso quiere decir que ya tanto el caballero, si se portó mal o quiere quedar bien o cautivar o persuadir a la mujer, pues llega con ustedes para poderlos, claro, sí, atender. Les damos alegría. ¿Das alegría a tu grupo, a Azabache, dan alegría? Damos alegría. Una anécdota que me quieras tú comentar acerca de esto, habías tocado dos presidentes, una anécdota que me quieras tú comentar en uno de ellos o a alguien en especial. Pues fue muy hermosa la anécdota de la isla de Guadalupe con el presidente López Portillo y que nos haya pedido la esposa del señor, el Cachanilla. ¿Ah, te la pidió? Sí, como no, en la isla de Guadalupe, fue una experiencia muy hermosa. Gente de México que venga aquí a encenar la Virgen de Guadalupe y pedir el Cachanilla, pues fue algo hermoso. Claro, y ya que no lo esperaban. No esperábamos eso. Así. Y otra vez. O sea, dos veces. Otra vez la pidió la señora la canción. Hay que decir que la interpretación estuvo muy bien, ¿verdad? Le gustó la interpretación. Oye, ¿este disco dónde lo podemos obtener? ¿Qué es lo que se puede hacer? Nosotros, Lánzate también quiere estar participando en esta parte contigo. ¿Qué es lo que se te ocupa? ¿Qué necesitas? Ahorita estamos esperando el apoyo del señor Novelo, porque en todos los lugares que vamos, gracias a Dios, nos piden el disco. Entonces mi compadre y yo tuvimos un freno económico, la verdad. Entonces el señor Novelo quedó de apoyarnos y estamos esperando ese apoyo de él para sacar las primeras impresiones y que ustedes nos ayuden a colocar los discos en venta. Por supuesto, quiero que tomes en cuenta para que a través de este programa también los demos a conocer y estarlos así cooperando para que se vean. ¿Qué te parece? Muchas gracias, señor. El día 10 de mayo ni te voy a ver, nomás te voy a hablar para saludarte porque vas a andar con bastante. Sí, tenemos trabajo ya. Excelente. Gracias a Dios. Ya después de esa fecha, espero que esté aquí junto con tu trío Azabache, que estén aquí en los delegados. Cuando quiera llamarnos, señor, estamos para servirle. Gracias por su fina atención, señor. Ernesto, qué gusto verte, la verdad, mi respeto siempre para ti. Igualmente, señor. Pues ya la cuestión de como militares, pues es precisamente de llevar nuestra conducta de la muy importante, señor. Claro, sí. Te agradezco. Igual a nuestro caballero que nos acompaña. ¿Cuál es tu nombre? Mi compañero de trabajo, Uriel. Uriel, gracias, Uriel. Ya la siguiente, pues ya los voy a ver aquí para que nos deleiten con una de las melodías que ustedes están... En vivo. Y a todo color, sí, señor. Claro, no. Sí. Okay. Ernesto Reyes Ocampo, Uriel, estuvieron aquí el día de hoy. Hacemos un breve corte, o si gustan, por favor, Alfredo, nos vamos a lo que dice el presidente del Perú para escuchar en este tema de lo que es el decreto. Y me da mucho, mucho gusto saludar a Ernesto, a Uriel. Y ya lo dijo, van a estar aquí próximamente para que ustedes conozcan la calidad
de la música que ellos interpretan y que los vemos aquí en Ensenada, ya tienen tiempo y vamos para allá. Si ya está listo, adelante. Todavía no, ok, seguimos. Pues me da mucho gusto porque también traigo es Azabache, el grupo se llama Azabache. Voy a dar el teléfono y si hay la oportunidad en un momento, Julio y Alfredo, 646, está lo poniendo ahí al aire, 646-121-7942, repito, 646-121-7942. Si está listo el video, nos vamos. Y antes de irnos, nos vamos también a hablar acerca de el fracking en el Golfo de California. Y el fracking, que no es nada otra cosa más que la fractura del subsuelo a través del uso de grandes cantidades de agua. Y en la primer visita oficial que hizo el secretario Pacheano de Semarnat aquí en Ensenada para la presentación del Puerto Verde, ahí aquí le pregunté yo insistentemente, que después se hizo noticia nacional, si él estaba a favor del fracking, y él me dijo sí. Estuvo dándole las vueltas, estuvo sacándole la vuelta hasta que lo volví a tercera. Dígame sí o no, si está a favor del fracking, pero esto va a ser al regresar del corte, no le cambies. Por las tardes te acompaña Canal 29. Es parte de ti. El Senado celebra a las mujeres por sus contribuciones al mundo y al futuro de México con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. La doctora Gloria Ramírez Hernández ha dedicado su carrera a construir una sociedad igualitaria en la que se respeten los derechos de las mujeres. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. ¿De paseo? ¿Te gustó esa blusita, verdad? Vas a necesitar efectivo. ¿Sabes dónde hay un cajero barato? No te compliques. Descarga gratis Ubicajeros Banxico, una aplicación móvil para localizar los cajeros automáticos más cercanos, conocer sus comisiones y más. Ubica el más cercano y barato rápido. Con Ubicajeros Banxico no hay pierde. Conoce las políticas públicas y acciones contra la trata de personas y la protección de derechos humanos. La Comisión Especial contra la Trata de Personas y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM le invitan al diplomado Derechos Humanos, Trata de Personas y Políticas Públicas, en el que se analizarán las acciones institucionales y los mecanismos para la protección de víctimas. Informes e inscripciones en el sitio diplomadocámara.com. Cupo limitado. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Anteriormente era muy complicada la México-Puebla, había mucho tráfico, mucha inseguridad, muchos accidentes. Antes de que estuviera la autopista, pues todo era más lento, ¿no? A mí lo que más me interesa es el tiempo, entonces ya con la autopista pues está más desahogado todo. Con la modernización de las conexiones, Pachuca, Puebla, Toluca, Cuernavaca, el tránsito hacia las ciudades es mucho más rápido y más seguro. En 15 kilómetros de traslado, la gente se está ahorrando aproximadamente una hora. Ha mejorado mucho el tiempo de recorrido y llevo con más seguridad a mis pasajeros. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho, Gobierno de la República. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Qué estás escuchando? No, nada. Ay, sí, ¿cómo no? Oye, a ver, ¿ya hiciste tu declaración anual? No, he estado bien ocupado. ¿Ocupado? Pero si no te tardas ni 5 minutos. Entra a www.gob.mx/declaración-anual y solo sigue las instrucciones. ¿Ves? Raúl, ¿ya tiene mi reporte? Sí, señor. Hablamos después. Bye. Como Raúl, también tú puedes presentar la declaración SAT. Más fácil, más rápido.
En Inglaser proveemos soluciones a tus necesidades. Contamos con el más amplio surtido en cartuchos de tinta y toner originales y compatibles, así como renta de copiadoras, equipos de cómputo y soporte técnico. Recuerda, tenemos tres direcciones: Cortés y Mina, Cuarta y Aldama y en la calle Ámbar. Recuerda, Inglaser, somos más. Recuerda, Inglaser, somos más. Luigi Guisados. Para todo tipo de eventos, Luigi, contamos con un gran menú de sabor, calidad en nuestros guisados. Deshebrada con papa, deshebrada con chipotle, papas con chorizo, machaca de marlin, milanesa de picadillo y mucho más. Tenemos paquetes especiales para todo tipo de eventos. Pregunte, estamos en la esquina de calle Iturbide entre 7 y 8. Llámenos al celular 646-195-5499. Guisados Luigi, te esperamos en la esquina del sabor, calle Iturbide. Con sabor a provincia, pero con el sentimiento de la capital. Canal 29, Sistema de Televisión, una estación para toda la familia. Qué lindo es.